Escuchar al señor de la fuente hablando de Endriqui. Vamos a ver qué dice. Le quería preguntar por, por uno de sus futbolistas que mañana va a tener delante, que es Hendrick. el otro ya marco en Wembley. Eh, hay un fenómeno en Brasil con él increíble. Ya le podan hasta como el nuevo Pelé. No sé cómo le, cómo le ve al futbolista y qué le parece. Gracias. Bueno, pues es un futbolista, de, un chico de 17 años, un jugador de 17 años, muy buen futbolista, como tenemos nosotros de esa edad también, muy buenos futbolistas, pero también decía el otro día, en una reflexión sobre este, estos, estos jugadores, por la experiencia que tengo con ellos, es que hay que darles tiempo al tiempo y sobre todo ser muy prudentes, porque enseguida, fíjate tú, pensar que puede ser el, el, el sustituto de Pelé. Pero es que el sustituto de Pelé lo ha dicho... El periodista. Los Sustituto de Pelé. ¿Qué han dicho de la Minyamal? Sustituto de Messi, ¿no? Claro, es que también se flipan ahí. Nada, ¿no? Entonces, eso es meter la expresión, a veces generar mucho estrés y una exigencia que todavía igual mentalmente en cuanto a madurez no están preparados y a veces es un flaco favor lo que, lo que les hacemos. Por eso yo en ese tema eh, me gusta ser muy cauto, tranquilo, dejar que vayan desarrollando con naturalidad su proceso formativo. Y ya llegará el momento que haya que exigirles de verdad. Pero ahora no creo que estén todavía preparados para soportar esa presión. La seleccionadora. Fijaos en lo que digo. El, el argumento que dice tiene razón. El argumento que dice tiene razón. Y es verdad que añade a los jugadores, no los menciona, pero dice yo sé cómo funciona esto, porque tengo jugadores de esa edad. Pero es el periodista, este señor, que dice lo de pelé. Hubiese estado bien que el seleccionador español o el seleccionador de la Real Federación Española de Fútbol contestase. Aquí también, con Lamin Jamal o Kubarsi se están flipando un poquito porque uno es Beckenbauer o el mejor central de los tres mejores centrales de Europa según Le y el otro el nuevo Messi. Lo contesta con Enrique. Es verdad que pone a los suyos, pero no los menciona. Entonces, yo creo que hubiese estado bien decir. Igual que aquí en España, con Cubarsí o con Lamin Yamal, aunque son muy buenos futbolistas con un gran futuro por delante, los están comparando con Beckenbauer y Messi. Yo creo que añadir eso hubiese estado bien por parte del señor eh, De La Fuente. Pero bueno.